Hola, hola, hola. Voy a empezar leyendo un texto que de alguna manera va a servir de introducción al contexto de Puerto Rico y por qué hice lo que hice ahí. Antes, bueno, agradecer la invitación de estar acá y bueno, que Virginia está aquí presente con nosotros. Creo que ella fue genial porque era una persona que tenía la teoría y la ética bien puesta, pero también era muy tica. Y para los que conocen el movimiento cheverismo, ella también era una precheverista. Entonces creo que que sabía combinar la teoría con la práctica y el humor. Y creo que eso es algo muy importante que hay que mantener presente. Ahora sí empiezo. En su artículo Art en Puerto Rico, escrito para la revista The Art Gallery Magazine en diciembre de 1967, el crítico de arte Jay Jacobs presenta lo que a su opinión es la situación del mundo de arte en la isla. El panorama presentado es bastante desalentador. Debatiéndose entre la obligación de representar una cultura autónoma que casi no existe y el deseo de ser internacional, unido a la falta de mercado y sin el apoyo de las instituciones, el artista contemporáneo en Puerto Rico cuenta con pocas opciones para poder realizar su trabajo. Entre otras cosas, Jacobs afirma que el artista puertorriqueño estará mejor económicamente si deja de intentar ser un artista internacional y se permite ser mirado de manera condescendiente y exótica como un fabricante de souvenirs. Jacob cita a un estadounidense expat viviendo en la isla que dice: "La única cultura nativa que este lugar jamás ha tenido es la de tallar máscaras de coco". De igual manera, Jacobs parece más interesada en el buen clima del lugar y la calidad y el buen precio del ron que en el arte local. El visitante, aún pasmado por la hospitalidad magnífica de la isla, su clima soporífico maravilloso y el buen ron a buen precio, también se puede convencer que aunque en Puerto Rico aún no ha producido a un pintor de fama internacional, etcétera, etcétera, en el mismo prólogo de la revista, el editor de The Art Gallery Magazine advierte contra la actitud de Jacobs. Es muy fácil si venimos de un sofisticado centro cultural como Nueva York, Londres, París o Buenos Aires, el bajar la guardia y caer en la trampa de convertirnos en provinciales a través de asumir inconsistentemente que nuestro papel es el de aplicar e impartir inevitablemente los estándares que son aceptados en estos centros al resto del mundo, sea este Puerto Rico o Alaska. Aún así, el editor comenta que un galerista de San Juan lo felicitó por el artículo de Jacobs. Es tiempo de que alguien tuviera el coraje de hablar y forzar a los puertorriqueños a sacar la cabeza de debajo de la arena y dejar de jugar al avestruz. Jacobs es totalmente paternalista y condescendiente. Para él, el arte que vale la pena es el que se hace en Nueva York. Y es a ese arte el que el arte puertorriqueño debe aspirar. Dice así: en Puerto Rico hay tan solo unos cuantos artistas que están haciendo, que están tan solo dos o tres temporadas atrás de lo que se hace en Nueva York. Y estos son los que son considerados por los demás como perdidos en el espacio. Aún con la falta de una educación artística sólida, Jacobs se sorprende de que haya tanto talento emergiendo. Puerto Rico tiene poco que ofrecer a su joven talento en materia educacional y es una sorpresa que aún así la isla haya producido tantos artistas prometedores. Esto entonces, para contextualizar, es el 67 en la publicación de Art Gallery Magazine. Este es el artículo. Y el artista Carlos Irizarry, que aquí vemos una obra de él, del periodo, ¿no? Se ve ahí una especie de Guernica con la bandera estadounidense de verde y demás. Es uno de los pocos pintores prometedores que interesan a Jacobs. Irizarry le parece como el más inventivo y el que tiene más sensibilidad hacia nuevas formas. En el artículo de Jacobs, Irizarry expresa su malestar sobre la situación de la isla. No sabemos a dónde pertenecemos. Los puertorriqueños no nos aceptan aún. Los latinoamericanos quieren que exhibamos con los norteamericanos. Y los norteamericanos piensan que no estamos listos para ellos y quieren que expongamos con los latinoamericanos. La gente aquí nos dice que pintemos como puertorriqueños, pero nadie sabe cómo los puertorriqueños pintamos. Además, los coleccionistas aquí no están listos para lo que yo hago. La única manera de pintar y no morir de hambre es teniendo otro trabajo. Quizás esta frustración es la que llevó más tarde a que Carlos Irizarry fuera arrestado el 16 de junio de 1976 tras escribir una carta y llevar a cabo una conferencia en el Callejón de la Capilla en el Viejo San Juan, donde amenazó de muerte al entonces presidente estadounidense Gerald Ford, que se encontraba de visita en la isla para una cumbre de presidentes. Los abogados de defensa, Rigao y Vicente, sostuvieron que la acción de Irizarry no había sido una amenaza, sino una obra de arte de protesta conceptual. Irizarry fue liberado tras pagar $50,000 de fianza.
Algunos años después, visitando en DC en 1979, Irizarry escribió en unos sobres de correo, "This is an explosive message." Y dentro de los sobres, una nota que decía, "This is the Puerto Rican Liberation Army. If you do not liberate the Puerto Rican nationalist prisoners, we are going to blow up the American Airlines flight number XXX. Please send this message to President Carter so he can liberate them." Ese mismo mensaje fue enviado a periódicos y agencias de gobierno durante su visita. Durante todo este acto de arte conceptual, el artista portó un maletín disfrazado de bomba. En el vuelo de regreso a Puerto Rico, Irizarry entregó uno de estos sobres al sobrecargo para que éste se lo entregara al piloto. El avión regresó a Washington e Irizarry fue arrestado y estuvo en prisión durante 4 años. Los estilos que estoy enseñando, que más o menos coinciden con lo que estaba diciendo, son de una película reciente que la artista Beatriz Santiago hizo explorando el tema y entrevistando a Irizarry que contara su historia. Si uno va a Puerto Rico y camina por el callejón donde están las cantinas y demás, ahí se puede encontrar a Irizarry que está ahí, bueno, haciendo amigos, pero olvidado por el resto del mundo del arte. En realidad, antes de que Beatriz hiciera su investigación, el caso de Irizarry era sabido a lenguas por la gente, pero no se encontraba documentado en ningún libro de arte ni de arte conceptual, sino más bien en libros legales de, por ejemplo, en 100 años de encarcelamientos por la independencia de Puerto Rico. Entonces, existía en la historia de contracultura puertorriqueña, cultura revolucionaria puertorriqueña, y no en los libros de arte. Quizás los actos de Irizarry habían estado inspirados por los de Lolita Lebrón, la independentista puertorriqueña que, acompañada de 2 compañeros, en 1954 atacó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Washington, gritando desde la galería de visitas en el piso superior, "¡Viva Puerto Rico Libre! ¡Viva Puerto Rico Libre!", mientras ondeaba la bandera de Puerto Rico, para después proseguir a disparar tiros hacia el techo y herir a algunos de los representantes de la Cámara. Al ser arrestada, Lolita dijo, "Yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico." Lebrón fue condenada a la máxima pena de prisión y solamente liberada en 1979 tras 25 años de cárcel. La acción de Lebrón no fue ningún acto artístico conceptual. 43 años, que en realidad son 45 porque este texto tiene como 2 años, aunque ha sido revisado. 43 años después del artículo de Jacobs, el panorama de arte en Puerto Rico sigue siendo bastante similar. Por su situación de Estado Libre asociado a los Estados Unidos de Norteamérica, la isla sufre de un no oficial embargo cultural inverso al de Cuba, donde se encuentra aislada del resto del mundo y unida a los Estados Unidos por medio de un cordón umbilical de dependencia. La mayoría de la cultura que llega a la isla es filtrada vía los Estados Unidos, recibiendo la isla lo mejor de la basura de la cultura norteamericana. Puerto Rico se encuentra casi totalmente aislada del resto del Caribe y Latinoamérica, con quienes comparte un idioma y una historia en común, pero con quienes se comunica poco. Salvo en pocos casos, para llegar a Puerto Rico hay que hacerlo vía los Estados Unidos. Y para entrar a los Estados Unidos y a Puerto Rico se requiere una visa estadounidense, visa a la que no cualquiera puede tener acceso. Este es el precio que paga la nación puertorriqueña a cambio de tener el dólar como moneda y el pasaporte estadounidense. Ahí los gringos fueron muy listos porque aprendieron rápido de Puerto Rico y al resto de las naciones como Panamá y demás ya no les dieron ni pasaporte ni dólar, ¿no? Sin embargo, conserva el idioma español como lengua oficial, lo que por un lado es una manera de conservar una autonomía, pero también una manera de seguir oprimiendo a aquellos que no hablan inglés y que no pueden defenderse más allá de la nación. En cuestiones de arte contemporáneo, Puerto Rico parecería tener todos los agentes necesarios. Están los museos, los coleccionistas y los artistas talentosos. La escuela de arte. Hay una trienal cada 3 años y una feria de arte. Había una feria de arte cada año. ¿Por qué entonces la realidad es otra? Por un lado, queda claro que para el gobierno de Puerto Rico la cultura no es una prioridad. Hay una total falta de apoyo económico para artistas y proyectos culturales y hace falta un sistema de becas para apoyar a estos. Los 2 museos de San Juan, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte de Puerto Rico, carecen de dirección. Digo, sí tienen directores, pero no tienen una visión. Público, staff, programa y presupuesto.
Este es el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico hace un año y es el tipo de exposición que tenían. David LaChapelle, nosotros desde no sé qué dice. O sea, ¿qué diablos tiene que estar haciendo David LaChapelle expuesto en Puerto Rico y a quién le interesa ver y transportar esas fotografías gigantes, enormes para exponerlas en Puerto Rico? Entonces, el tipo de exposiciones que hay en estos museos. Aquí está el museo. Ayer Michi hablaba de él como un lugar muy querido donde su abuela había dado clases. Bueno, aquí todo el texto sobre la gran exposición del maestro LaChapelle. Y este es el otro museo, el Museo de Arte de Puerto Rico. El tipo de exposición es un concurso de arte joven. Y bueno, al menos sí hay para ver un poco de artistas recientes de Puerto Rico dentro de la colección. La mayor parte del presupuesto de los museos desaparece pagando las cuentas de electricidad para pagar el aire acondicionado y mantener los espacios con una temperatura de refrigerador y a las obras de arte protegidas. Bueno, este es otro del tipo de exposiciones que había la última vez que fui a Puerto Rico, la exposición de los cuerpos chinos que por ahí ustedes ven, y lo que a veces el público en general entiende como arte y entiende como exposiciones. O por ejemplo, aquí un concierto de Gianni. O sea, la cultura masiva contra la que nosotros intentamos resistir y contra lo que a veces parece que tenemos la batalla perdida. Hablando de lo del aire acondicionado, este fue unos dibujos, un proyecto del artista Tony Cruz, que de alguna manera responde a un decreto de ley que pasó por ese entonces, hace unos 2-3 años, donde, no me acuerdo bien cómo era, si se les iba a cobrar hasta cierto tipo de... Entonces aquí viene la conexión de cables de los caseríos al museo. Galerías comerciales hay pocas, estas desaparecen después de un año o dos, dejando a sus artistas en el vacío. La falta del mercado obliga a los artistas a seguir teniendo que tener otros trabajos para poder sobrevivir, lo que quizás mantiene su obra interesante y lo salva de convertirse en manufacturadores de objetos de consumo de un determinado estilo para el mercado de lujo, o a exiliarse a Nueva York o Chicago y luchar por integrarse al mercado norteamericano. La mayoría de los coleccionistas, con algunas excepciones, están más preocupados en comprar pintura alemana como inversión que en apoyar a los artistas locales. Los coleccionistas más modernos enseñan sus casas preciosas con sus Jonathan Mees y sus Wade Guttons y Kelly Walkers. Por ejemplo, estas pinturas de plátanos y cocos que hicieron Wade Guttons y Kelly Walker en serigrafía, que tuvieron un gran éxito en los coleccionistas. Las compraron cuando valían como $10,000 aprox, hace, digamos, 4 o 5 años, hoy ya valen $100,000. Entonces, realmente, el arte como bonos de inversión y no con la utopía o la idealización que nosotros entendemos del arte. Los coleccionistas que no se modernizaron siguen con su arte cubano de los 90s, Bedía, Quecho y Los Carpinteros. Una coleccionista se pasea por su colección vestida de pavo real. En la mano lleva una lista con los nombres de las obras colgadas en su casa. Ella todavía no se ha aprendido los nombres de los artistas de su colección. Otro coleccionista se pavonea desde su penthouse presumiéndole a otro coleccionista que él solo compra lo que Sachi ha comprado. Y yo solo pienso, este sí que es inteligente. Mientras tanto, otra coleccionista cubana radicada en Miami regaña a una coleccionista cubana radicada en Puerto Rico por comprar obra de Carlos Garaycoa y de Tania Bruguera, dos artistas cubanos que aún viven en La Habana. Todos abren sus colecciones y su buen gusto para que los otros coleccionistas los visiten y comprobar que todos tienen lo mismo y que casi nadie colecciona de verdad. Los directores de la Feria de Arte, que por un lado han contribuido al desarrollo de la escena local, etcétera, visibilidad internacional, a veces parecen estar más preocupados por subirse a pasear al yate por la bahía con los otros coleccionistas. Todo parece una telenovela caribeña. San Juan, por otro lado, tiene la suerte de contar con la Trienal Poligráfica de América Latina y el Caribe, que más bien había sido quinquenual, creo que este año sí es trienal,
que si no es una bienal con la trayectoria e historia de las de Sao Paulo y La Habana, en los pocos años de haber sido reinstaurada y con las curadurías de Mari Carmen Ramírez en 2004 y Adriano Pedrosa en 2009, han cuestionado un viejo modelo de bienal de grabado para convertirlo en un punto de encuentro para los artistas del continente. Aún así, la Trienal, con todos sus logros, en específico la última, de Pedrosa con Hoffman y Julieta González, con la producción de más de 20 publicaciones de artistas, en una tentativa de suplir el vacío de la falta de producción de material impreso de artistas no estadounidenses del continente americano, no han sido capaces de relacionarse con su público local. Esta es la sala de lectura que diseñó Gabriel Sierra, donde estaban presentados los diferentes materiales impresos que comisionó la Bienal. 20 publicaciones hechas por artistas, que no eran catálogos de artistas, sino investigaciones que los artistas tenían o querían hacer, y el apoyo a 10 publicaciones o revistas del continente para publicar un número. La Trienal no ha sido capaz de relacionarse con su público local, que sigue prefiriendo ir de shopping y hanguear en la Plaza de las Américas. Aquí está la Plaza de las Américas con su palmera. La Trienal tampoco ha sabido dar suficiente oportunidad y espacio a los artistas puertorriqueños. Quizás esto cambie en esta ocasión, ¿no? Que creo que ha tenido esta intención más de conectar localmente. Tampoco ha sabido dar suficiente oportunidad y espacio a los artistas puertorriqueños. Quizás esta debería ser la función de la muestra nacional, que se lleva en el mismo lugar donde sucede la Bienal, pero que en realidad es un salón donde se cuelga todo sin ton ni son, sin curaduría, dirección, ni diálogos, ni tensiones, ni temática. Una obra colgada tras otra sin ton ni son. La falta de entendimiento de las instituciones culturales locales del Pontesian de la Trienal ha dado paso a rumores de que esta regresará a ser una bienal tradicional de grabado, bueno, esto es cuando, después de la bienal de Pedrosa, lo que se pensaba, y que la sede del antiguo arsenal de la Marina Española, La Puntilla, podría ser puesto a la venta por el gobierno de la isla. De la misma manera que se especula, pondrán a la venta el edificio de la Escuela de Artes Plásticas, ambos localizados en edificios que son prime real estate development sites para future development. En la isla también faltan curadores que detonen situaciones y falta crítica de arte que cuestione la producción local. La situación quizás se solucionaría fácilmente si los artistas tomaran el sartén por la manga y se dedicaran a crear y autogestionar sus propios proyectos y espacios. Pero al parecer hace demasiado calor y ¿por qué trabajar si se puede en vez fumar marihuana? Y aquí tenemos a Bubu Negrón y a Juni Figueroa, que en realidad están jugando con una obra de Bubu, que son unos cigarros, unos colillones de cigarros gigantes, pero que, bueno, ilustran un poco esta idea de... Cuando escribí este texto fue hace 2 años y sin embargo la situación ha cambiado y por ejemplo Chemi Rosado, el artista, abrió su casa en lo que llamó Chemi Room y invitando a artistas a hacer proyectos en el jardín de su casa. Por ejemplo, él la primera exposición fue una pista de patineta que él hizo y después el dibujo que hizo la patineta sobre la pista expuesto dentro de la misma sala de su casa. O Radamés Juni Figueroa también abrió su departamento en un proyecto que llamó La Loseta. Durante un periodo de 1 año, cada mes estuve invitando a diferentes artistas a ocupar el espacio. Esta es una de mis exposiciones favoritas que sucedió ahí, de Yoyo Rodríguez, que él abrió hoyos con el taladro en la pared para tener un hoyo donde uno podía ver el atardecer o la puesta del sol. Y también removió el cemento del balcón para volverlo a su lugar original y poder ver las ranuras del edificio Art Deco que formaban parte del edificio. No me gustaría que el lector puertorriqueño que leía este texto pensara que estoy hablando desde afuera de una situación que no es la mía y que pensara que estoy pecando de un provincialismo internacional como el de Jacobs, el texto primero, que aún estando en diálogo continuo con la producción de la isla desde hace más de 8, ahora 10 años, etc. Para consuelo del lector ofendido, le diría que esta situación se replica en casi todo el resto de Latinoamérica y el Caribe, y que en algunos lugares es mucho, pero mucho peor. Si su punto de referencia no fuera solamente el supuesto glamour de Miami o Nueva York, quizás se podría pensar en otras maneras de hacer las cosas que tuvieran más que ver con el contexto real de Puerto Rico que con los ideales a los que aspira a formar parte de. Pero aquí y en muchos otros lados del mundo, nuestra sensibilidad ya fue cooptada hace mucho tiempo por el neoliberalismo global. La pregunta quizás es entonces, ¿cómo ser estéticamente revolucionario sin detonar bombas, sacar machetes o disparar tiros al vacío? Es aquí donde pienso en una serie de microiniciativas desarrolladas en Puerto Rico durante la última década por artistas y curadores de manera individual o colectiva
que de diferente manera han realizado proyectos que cuestionan el status quo del arte en la isla y que proponen nuevos modelos de relación entre arte y sociedad sin intentar ser los grandes proyectos de arte público o comunitario. Entre estos proyectos puedo pensar en las tres versiones de PR, la Bienal Independiente que organizó MM Proyectos en 2000, 2002 y 2004, aquí la última de 2004, donde un grupo de artistas fue invitado a vivir por una semana en tiendas de campaña en Rincón y desarrollar proyectos colectivos y vivir en comunidad ahí. En el proyecto del Cerro de Chemi Rosado, en 2002, donde Rosado pintó con la colaboración de los habitantes del Naranjito las casas del cerro en diferentes tonalidades de verde. En el proyecto de Igualdad de Jesús Bubo Negrón en 2004, donde reactivó por un día la chimenea de un ingenio azucarero abandonado en Igualdad. En el Skate Bowl localizado entre el mar y la tierra de Chemi Rosado en el barrio La Perla en 2006, y que según la marea funciona en pequeña alberca o en pista para patineta. En los techos pintados con texturas de cebras, tigres y chitas en las azoteas de La Perla por Ramés Juni Figueroa a partir de 2008, y en sus jardines fuentes de cocos y arcoíris tropicales. En las películas anarquistas realizadas por Beatriz Santiago, de las que enseñó unos clips al principio cuando hablaba de Iris Agui, durante la última década. En las inteligentes exposiciones curadas por Julieta González durante su estancia en la isla, en los proyectos de José Tony Cruz, entre los que enseñé los proyectos de dibujo, entre los que enseñé el de conectar ilegalmente los caseríos para que pagaran la cuenta de electricidad de los museos, y en Beta Local, el proyecto iniciado por Michi Marsuach, Beatriz Santiago y José Tony Cruz, que funciona como un espacio físico que contiene una variedad de programas experimentales y que incluye un programa independiente de estudios que presentó Michi ayer. Y luego digo, en el local de Santurce, un espacio manejado por Tara y Mariana que se ha convertido en un drop-in center para la diversidad intelectual y sexual y que ahora se transformó en una cooperativa agrícola orgánica que vende productos orgánicos. Bueno, el texto sigue y demás, pero para terminarlo, al final de su artículo para The Art Gallery Magazine, Jay Jacobs dice: hablé con muchos jóvenes y buenos artistas en San Juan. Casi todos ofrecieron la misma información. Lo que más necesitamos es una oportunidad para ver lo que se está haciendo en otros lados que es correcto y de que alguien nos diga qué es lo que estamos haciendo mal. Quizás hoy, si yo fuera confrontado por una situación similar, le diría a aquellos jóvenes y buenos artistas lo contrario. Identifiquen lo que se están haciendo mal. Aquella sensibilidad diferente a lo que se está haciendo elsewhere y es right, que es quizás por ahí que va la cosa. Entonces puede ser que la respuesta necesaria al estado actual de las cosas en Puerto Rico, y sin caer en nacionalismos anacrónicos, es hacer las cosas mal, porque hay mucha gente que está creyendo que está haciendo las cosas right, queriendo hacer las cosas que están haciendo elsewhere, y la verdad, lo están haciendo muy mal. Nos quedan 7 minutos y voy a presentar con eso lo que fue la Bienal Tropical. La Bienal Tropical respondió a una invitación de Radamés Juni Figueroa, que les enseñé el proyecto de la Loseta, a hacer la última exposición del ciclo de 12 que él había hecho en su espacio. Entonces, sí. En su espacio, entonces aquí está Radamés y Bubu recibiéndome en mi llegada al Aeropuerto Internacional de San Juan. Y bueno, la Bienal cabía toda en un automóvil, entonces ahí está Radamés con José Lerma llevando todas las obras de arte. Por aquí tenía un texto que traducí con Google, así que creo que estaba bastante mal porque estaba en inglés, pero vamos a intentar. El artista puertorriqueño Radamés Juni Figueroa me invitó a comisionar la última exposición de La Loseta, el espacio de artistas en el que había estado funcionando durante un año en su apartamento en San Juan. Honrado por la invitación, le sugerí que deberíamos hacer la exposición no dentro de su departamento, sino fuera, en un pedazo de jungla situado junto a la playa, a pocos kilómetros en las afueras de San Juan, y que lo íbamos a llamar la Gran Bienal Tropical, un poco inspirado por la idea del Gran Combo, el Gran Combo de Puerto Rico, este grupo de música, y también para
la idea de lo tropical un poco para desnacionalizar todas estas ideas, ¿no? Que no fuera la Gran Bienal Boricua o la Gran Bienal de San Juan o qué sé yo. La idea de la Gran Bienal Tropical era que los artistas pusieran a prueba sus ideas y las pusieran en diálogo tanto entre ellos como con el paisaje, en lo que llamamos el cubo verde, que iba a ser algo contrario al cubo blanco. Y en realidad era una propuesta abierta, todo el mundo estaba invitado a participar, se mandaron emails y lo único que había que estar era estar en diálogo con el curador, y conmigo y con Radamés, con Juni, el co-curador, solamente para enfocar un poco las ideas. Un poco les mandamos antes de antecedente el texto de Uitisican, el párrafo de Uitisican, donde dice que la tropicalia es más allá que bananas y pericos, sino que hay una actitud detrás revolucionaria, una actitud política, para que no se volviera solamente en una bienal de bananas y cocos, o que el entendimiento de lo tropical fuera de una manera superficial. Estas son las obras llegando a la Bienal. Aquí está Bubu Negrón con su obra, que son unas máscaras que se producen generalmente en la región de Loíza, y que él quería hacer con los artesanos de ahí, pero el artesano principal no le quiso enseñar la técnica. Y él, bueno, se encontró un video de YouTube donde el artesano demuestra cómo hace las máscaras. Entonces lo copió YouTube. Y es interesante además si lo relacionamos con la idea de Jacobs, que decía, bueno, lo único que saben hacer ahí es tallar máscaras de coco, ¿no? Entonces, bueno, Bubu las talló muy bien, ¿no? Aquí están las máscaras de coco. Se hizo un póster gigante que decía Trópico Abierto, Gran Bienal Tropical, se enseñaba cómo esas obras estaban ahí entre la selva. Todo se llevó a cabo en el kiosco de la Comay, que es un lugar increíble donde cocinan la comida más deliciosa que yo he probado en Puerto Rico, que ya estaba pintada la choza y que nos recibieron con los brazos abiertos y felices de que había una actividad. Por suerte el día estaba medio nublado, entonces pudimos apropiarnos de todo el espacio. Ahí está Radamés. Y bueno, diferentes obras que fueron poniéndose en el espacio, algunas enviadas por correo a manera de pósters, otras sí hechas en sitio, por ejemplo esta de Carlo André Ibarra, donde se tatúan las bananas con frases que se relacionan que tienen que ver con la relación de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con los lugares de Centroamérica y las relaciones de abuso que existen, entonces tatuando esas frases sobre la banana. Bueno, y la comida de la Comay hay obras que fueron trayendo las diferentes gentes. Por ejemplo, está una banner de Catalina Turralde que decía drama tropical. Y se puso junto a la que estaba ahí de Cutie Sark. Otra bandera de Carolina Caicedo que dice Live Local Love, como formulando ese vivir local. Bueno, y aquí se ve un poco la idea de... Trajimos unas losetas que parecieran la loseta, el espacio de Radamés Juni Figueroa, que se le grafitó encima para traer lugar, pero que también pareciera una especie de Carla Andrea Anónimo Tropical. Y muchas otras obras de algunos artistas se invitaron por instrucciones para que participaran en la Bienal. Entonces les pidió a la manera del Do It de Hans Ulrich Obrist y de Christian Botansky, a que mandaran instrucciones para hacer obras. Entonces, por ejemplo, es Erika Versuti, una escultora brasileña que normalmente trabaja con esculturas de bronce, pero que muchos de sus modelos los hace de manera anterior, usando frutas y demás. En alguna ocasión yo ya le había pedido a su galería que nos prestara una escultura para una exposición, no nos la prestó y entonces hicimos una falsa, y aquí hicimos, bueno, muchas falsas, pero ya con su autorización. Entonces está el señor ahí Piña, y el señor Papaya, el señor Pepino, el señor Banana. Radamés hizo este arco iris que ya habíamos hecho también para otra exposición y que ahora relocamos aquí en este espacio. Y luego deje, veo qué más tengo aquí escrito. El día de la Bienal, los artistas llegaron y buscaban dónde instalar sus trabajos. Algunos lo hicieron más cerca de la selva, otros entre los árboles o más cerca del océano. No hubo pelea entre los artistas por ocupar el espacio, y yo nunca en mi vida como curador había estado involucrado en un montaje lo menos complicado. La gente llegaba, encontraba su lugar, ponía sus cosas, no había pleito de espacios, o por qué me diste a mí esto, yo quiero estar junto allá, o yo quiero estar en la entrada, o dame más espacio. Ahí está Radamés. Esta es una obra de Naufus Figueroa de Guatemala, que es una bomba molotov hecha con sandía con calzón de transvesti. Una obra que se hizo por instrucción de Federico Herrero, una piedra pintada como si fuera con colores del ojo.
Esta fue una obra de Adriana Lara, también de Instrucción, que decía Johnny, la gente está muy loca, basada en una canción que luego suena en la radio, por ahí ahorita aparece. Pero bueno, ella también basada en la idea de que solo en esta colectividad y con la locura es que la gente puede producir este tipo de cosas. Una obra que alguien hizo que era como un fake, un falso Alore Casadilla, que pusieron un ventilador en la palmera. José Lerma hizo una pintura con restos encontrados. Rafael Vargas, unas bebidas tropicales. Esta es una obra de Stefan Benchon, que también era una obra de Instrucción, que era una pipa de coco para fumar. Entonces, para que supiera con sabor a coco. Aquí está la obra de Jesús Bubu Negrón, que eran las máscaras de coco, que las puso sobre cocos en las palmeras. Entonces, los cocoteros, que normalmente son los que bajan los cocos, subieron aquí las máscaras y las pusieron sobre las palmeras. Ahí estoy yo con una obra de Carolina Caicedo, que es una capa que dice Cheverismo muerto. Una obra que era súper linda de Alana Iturralde, que eran esta serie de tela elongada, medio elástica, amarrada a unos palos, donde la gente funcionaba solamente colectivamente y la gente tenía que jalarla y enredarse y desenredarse para hacerla funcionar. Entonces, ahí está la obra en uso. Esta obra que también era súper linda de Joel Rodríguez, el que hizo la exposición para Los Hoyos para ver el atardecer en la casa de Radamés, que era poner dos micrófonos en las palmeras y que esos micrófonos grabaran el ruido del viento pasando por las palmeras y ese ruido fuera amplificado por la bocina. Unas hamacas del 2004 de Jesús Bubu Negrón que reinvitamos, que se habían hecho para los proyectos de Puerto Rico 04 y reinvitamos para la Bienal. Una pintura de Chemi Rosado que yo le quería que él pusiera, que era una pintura que había estado 52 días perdida en la selva, que bueno, a mí me gustaba mucho y que hasta se la quería comprar y que la perdió. Entonces hizo él un remake, hizo una copia que en realidad no estuvo 40 días en la selva y la pintó con las técnicas que él sabe de trabajar para la industria del cine, haciendo escenografías para sobrevivir. Obras de Michael Linares basados en los hombres mata, que son los señores que viven que van a estas playas y que están viendo entre las matas buscando señoritas para masturbarse. Bueno, los plátanos después se colgaron allá afuera. Esta obra esta obra que es genial de Guillermo Rodríguez, que se llama Bertopofagia, que es una silla Bertoya transformada en barbecue, en lugar para hacer barbacoas. Entonces, la silla Bertoya transformada. Obras de Chabel y Cifre, que eran unos jarros que uno se podía colgar y beber tragos. También hizo esta como tienda hippie para que uno pudiera estar ahí jangueando. Chemi Rosado con un modelo de una pista de skate flotante que quiere hacer. Entonces ahí la está probando en el agua. También hizo este sillón de arena para ver el atardecer. Chabel y Cifre también hizo un círculo de fuego para limpiarse. Entonces, en realidad iban pasando cosas. Marc Rosado hizo esta lámpara. Marc fue el único que yo no sabía que iba a participar y bueno, me hubiera gustado dialogar más con él porque es un artista muy bueno y él llegó de pronto también contribuyendo con esta lámpara gigante que se ilumina y se convierte en palmera. Ahorita va a aparecer iluminada y que ahora lleva la Bienal de La Habana. Para mí era la única obra que pecaba de sobreproducción con respecto a todas las demás. O sea, era una obra de Bienal de verdad y por eso es que se va a La Habana. Y bueno, como era una bienal de verdad también esta, hicimos las piñas de oro, así como los leones de oro, entonces le pusimos spray a las piñas de oro e invitamos a reconocidas gentes como César Reyes, el coleccionista, Michel Marsuach, demás, que dieran los premios a los mejores artistas. El primer premio se lo ganó la Comay, que es el lugar donde se hizo la bienal, por algo así decía, decían... El kiosco comido al lado de donde la Bienal se llevó a cabo, por ser una obra de arte en sí mismo y por la celebración de vida, comida y amistad que sucede en el lugar. Luego el otro premio se dividió en cuatro y se le dio a cuatro artistas jóvenes que seleccionó el jurado, a Guillermo Rodríguez, a Alana Iturralde, a Joel Rodríguez y a Chabel y Cifre. Y el gran premio se le dio a Jesús Bubu Negrón por hacer las máscaras folclóricas. Bubu estaba feliz, nunca había ganado un premio en su vida, entonces para él fue como... Otra obra que llegó tarde de la reggae, como unas semillas vueltas pene o no sé qué. Aquí está la lámpara, la lámpara gigante de Marx. Y bueno, una ofrenda y demás. Aquí la gente de la Comay que estaba feliz. Y aquí está el póster que se había hecho para convocar a la gente, nada más para dar una idea de lo que podía pasar
en la Bienal Tropical. Los voy a dejar con este video, a ver si cargó o no. ¿Tiene sonido? Que lo hizo un muchacho de ahí, o sea que en realidad yo no tuve nada que ver. Lo único que yo hice, le puse la música porque él tenía una canción de Gypsy Kings y le pusimos la música de La Gente Está Muy Loca. Y bueno, ahí se dan una idea de lo que hice ahí, de lo que pasó en la Bienal. Y nada más termino con esto que dice: una posible futura Bienal Tropical podría volver a ocurrir en la Comay en Puerto Rico, pero también podría suceder en las selvas de Tabasco, en el Hotel Palenque, cerca de Tikal en Guatemala, en Limón en Costa Rica, en algún lugar de Panamá, en la isla de Solentiname en Nicaragua, en la Amazonia peruana en Iquitos, la Amazonia colombiana en Leticia, la Amazonia brasileña en Manaos, en Río de Janeiro, en Salvador de Bahía o en Cabo Verde, en Mumbai, en Pondicherry o en Bangkok o en Vietnam. La Bienal Tropical, si sigue existiendo, deberá hacerlo de acuerdo a un modelo abierto y flexible, continuando transformándose a sí misma y respondiendo a los contextos locales. Entonces, creo que en realidad esto fue para mí lo importante de la Bienal Tropical, que no fue invitada nadie afuera, sino darle visibilidad a una comunidad local misma dentro de ellos mismos, ¿no? Y trabajar con la gente que ahí estaba para hacer algo donde todos ellos pudieran ver lo importante de lo que estaban haciendo. Muchas gracias.